Cofradetv.com, mesa tertuliana, mesa de aquel 9 de enero, creo recordar, si más no me falla la memoria, de cuando empezábamos en la plazoleta, en ese bar de la plazoleta, en la barriada de la Granja, de nuestro amigo bueno Jesús, teníamos una sección que se llamaba La Bulla Cofrade. ¿Os acordáis alguno, no? ¿Os acordáis alguno de nuestros oyentes de radio y de televisión? Pues hoy hemos querido traer esta bulla cofrade a esta casa de humildad y paciencia. No piensen ustedes que la humildad y paciencia es la plazoleta, está en la calle Medina, pero vamos a ir a la bulla cofrade. Permítanme ustedes que les presente a la mesa que ahora nos acompaña. En primer lugar, a José Benítez de los Santos, al cual le agradezco que esté aquí enormemente. Pepe, te puedo llamar Pepe, ¿no? Sin problema. Acércate al micrófono. Y ustedes dirán, ¿quién es José Benítez de los Santos? Pues después de tres tertulias que he oído durante las pasadas semanas, balance, análisis, después de haber oído durante años y años los carritos, Pepe Benítez, José Benítez de los Santos, es una de esas personas que tiene un carrito en Semana Santa de venta ambulante, ¿correcto? Pero además Pepe es cofrade y ha sido costalero. Y ha sido costalero de... Efectivamente, lo llevamos a gala cuando lo teníamos allí en la Mano de la Plata. Y he querido traerlo a esta tertulia, a esta bulla cofrade, porque la voz de los carritos, permitan ustedes entrecomillar los carritos, deben tener su participación. Hemos criticado, y además tú lo sabes mejor que nadie, y no porque seas cofrade, que tiene una ventaja al ser cofrade, sí. Quizás otros compañeros tuyos de profesión no lo son, pero quiero oír la voz del carrito. Permíteme la expresión del carrito. Ese que le sujeta el micrófono a Pepe es mi amigo Reyes. Vestido, bueno, ¿de qué viene vestido hoy, Reyes? Yo vengo vestido lo primero que he cogido de casa. Rápido. Reyes, costalero del Soberano, entre otros, y... Mortaja. Y... Saco la túnica a la Candelaria. Y... En las cinco llagas. ¿Y qué te queda? Sevilla, dos hermanas el año que viene y resucitado. Y esta noche te ha venido aquí con nosotros. Fran Pérez, bueno, el amigo días. Pérez, nuestro amigo, es uno de los originales de la bulla cofrade aquella, que le ponemos cara ya hoy a la gente. Buenas noches, ¿cómo va todo? Buenas noches. Dos semanas ya después de ese domingo de resurrección, dos semanas ya de Semana Santa. Ahora tenemos ya las motos, las ferias. ¿En qué modo está usted? Estoy en modo tranquilidad, es decir, después de toda esta Semana Santa tan interesante y tan profunda, lo que me queda por analizar son los platos que tenemos aquí hoy, porque no veo... Espérate, platos pan, pico y mortadela. ¿Esto qué es lo que es, por favor? Yo lo sé, a mí no me pregunte. Ahí, vamos a hacerlo mejor ahora. Vamos a ver. Usted es de la profesión. Yo no soy nadie. Yo vengo aquí... Hermano mayor. No, lo será. Por favor, nunca. Miembro de junta de la hermandad del mayor dolor. Pues, ¿por qué no? Uno siempre puede aspirar a ser hermano mayor. Bueno. Amigos, el tamallito. Fran Fernández Ferrer. los Ferrer, los culpables. Y no, aquí estamos como, parecemos familia de... ¿no? Porque están los Sánchez antes, los carreteros, Fernández, Fernández. Pero están los García, no está Álvaro, pero ha venido Víctor. No se parece nada al Álvaro García, no se parece nada. Como de mismo padre. Víctor García. ¿Dónde está Álvaro? En labores profesionales. Ah, bien, bien. Vale. Bien, está bien. Últimamente muy alejado de cofrade.com, bueno. Sabe qué decirlo. Saludos para nuestro amigo Álvaro y para todo el equipo de cofrade. Víctor García, Domínguez. Hola, ¿qué tal, Vicente? Costalero, ¿no? Sí. ¿De un solo único paso? De María Santísima de la Concepción Coronada y de este año del Perpetuo Socorro. Ah, está estrenado con la Hermandad del Perdón, ¿no? Bien. Ese enlace que hay entre la Viña y Perdón, el Guita de Guía. Y este año ha sido muy especial. Hable usted más fuerte, que sé que usted es un costalero de esos que le gusta la bulla. Perdón. No, aquí estamos, ya los micrófonos están abiertos, yo ya he presentado a todo el mundo, ya estamos en la bulla cofradiera. Al margen de la bulla, entiéndase usted cuando digo la bulla cofradiera, con todo respeto. Ahora vamos a hablar de Semana Santa también. Invitado a Pepe Benítez, a José Benítez de los Santos, porque me gustaría oír, oímos muchas veces en todos los foros de internet, de cofrades, lo molesto que son los carritos. ¿Verdad, Fran? Y en esto quiero que me ayude Fran, mi compañero Fran. Lo demás podéis poner en cualquier momento. Pero realmente,
¿Vosotros cuando sacáis la licencia de venta ambulante, recibíais algunas instrucciones? ¿Dónde os podéis colocar? ¿Dónde nos tenéis que colocar? ¿Dónde podéis estar? ¿O tú al ser cofrade tienes otra conciencia diferente a tus compañeros? A ver, nosotros cuando nos dan la licencia, sí, nos dan ubicaciones donde no nos podemos poner. A donde haya mucha bulla, ¿no? Pero yo como cofrade me pongo los sitios que yo veo que me puedo poner. Sí, bien, no te preocupes. Que yo creo que me puedo poner. Pero por lo demás yo no puedo hablar. Vale, pero recibí unas instrucciones. Sí, sí, sí. Vale, es que muchas veces hablamos del mal de los carritos y todos hemos sido niños o todos hemos tenido niños y siempre nos ha gustado el pipo, el tambor y la trompeta. Y es una parte, yo digo, considero, y entiéndeme ustedes, considero que los carritos son más una parte más de la Semana Santa de Arizona, sí. Y el puesto de churro, sí. Y el puesto de algodón, la feria a lo mejor, ¿no? Pero que creo que es una parte más de nuestra Semana Santa. Sí. Lo digo de verdad, en la imagen, en el contexto general. Sí, eso es no una tradición, sino eso es como, yo qué sé, para mí un carrito de Semana Santa, la Semana Santa va acompañada con muchas cosas, ¿no? Va con la banda de música, con el incenso, hasta un carrito de golosina, en mi caso, ¿no? Yo llevo muchos años vendiendo con un carrito de golosina y a mí nunca me han dicho de aquí no pases, porque yo respeto, hay compañeros como que no, lo que antes te comenté, pero yo puedo irnos por mí, no por los demás. Que yo sé los sitios que yo me puedo poner a los sitios que no me puedo poner. Quiero hacerte una pregunta y puedes contestar lo que tú desees, estime oportuno. ¿Os reúnen a vosotros alguien, el consejo, el ayuntamiento, en colectivo para deciros estas son las normas? O tú vas, sacas tu licencia, estoy metiéndome en un terreno que desconozco, ¿eh? Sacas tu licencia, la pagas y demás y te da un papelito que dice, mire usted, del jueves al viernes se puede poner usted aquí, aquí y aquí no. No. ¿Recibí algunas instrucciones por parte del consejo, por parte de las autoridades, el consejo de la Unión de Mandades, para que tú, no. Para que, tanto que hablamos de que soy una, o por lo menos yo, y abro los micrófonos cuando queráis, sé que a veces molestáis, lo digo yo, que soy director de cofradía, y se ponéis en una puerta, y ¿no? Pero nadie os echa. También estamos los celadores, los otros, para decir, mire usted, no se puede poner aquí, no se puede poner allí, tú no te vas a por la calle larga con un carrito, ¿no? No. Pero no, ningún, porque yo nunca me voy. Porque no podéis. No. Entonces, yo te traigo aquí entre otras cosas para que explique a veces, porque la gente dice, nos metemos con los carritos, y al fin y al cabo estáis ejerciendo una profesión. Sí, y el sustento de medio de vida, que también esa parte que decía Dani Carretero, que es parte de lo que ingresan los buenos comerciantes o habitantes de esta ciudad, ¿no? Que hay que vender, ¿no? Hombre, yo prácticamente, yo te puedo decir lo que me sale una licencia. A mí una licencia, lo que le he comentado a este hombre, me sale 152 euros. Para una semana, aparte de un seguro de parcarlo. De consejo de la Unión de Hermandades nunca han dicho nada, al contrario, nos ponen trapas para todo. No lo podemos poner aquí, no lo podemos poner allí, pero mal no hacemos. Yo pienso yo que no hacemos ninguno. Tú eres cofrade y has sido costalero, o siempre serás costalero, ¿no? Nunca. Sí, porque también he cargado en el perdón. Llevo 2 años sin poder cargar por motivos laborales. Evidentemente tendrás que atender a tu familia y demás y poner el carrito, ¿no? En la puerta de la mitad de guía. Sí, sí. Tú no representas al gremio de los ventamudantes, no. ni más o menos. Tú hablas en tu propia persona. Pero yo sí quería tener esta voz, ¿verdad, Fran? Porque creo que vender una trompeta, y yo, pues se puede lo que puede molestar vender una trompeta y un tambor, pero es que yo creo que todos hemos tenido un tambor, bueno, casi todos, ¿no? Vamos a ir por partes. Para empezar, las personas que no tengan niños o no hayan tenido niños nos van a entender esto, pero no solo los niños, sino los adultos. Yo pienso personalmente, y creo que lo pensarán muchas personas, que los carritos cumplen un servicio público que es imprescindible. Y ahora estoy pensando en la Candelaria. Cuando tú cruzas esa calle Leala, que no hay ni un bar ahora, no encuentras un bar abierto, no encuentras nada, y esto de los carritos pues cumple un servicio público. Por ejemplo. Público y comercial y empresarial, aquí no pasa nada. Y de servicio al público, que ya lo ha. Pero lo que no es normal. Háblame al micrófono, por favor. Lo que no es normal que en la salida de la C haya 12 carritos. Yo lo tengo fotos, tengo imágenes. Son cosas puntuales, ¿no? No, para mí es normal que haya 12 carritos. Pero es una hermandad. ¿Tú estuviste? Una cosa puntual, pero es una hermandad. ¿Estuviste en la salida de la C? El mismo respeto que el resto de hermandades que hay en Jerez. Espérate, pásame el micrófono a Reyes, por favor. ¿Tuviste la hermandad de la salida de la C? Sí. Te voy a hacer una pregunta
concisa. Hace tiempo que no nos veíamos. ¿Te dijo alguien de la cofradía, no se ponga usted aquí? No. ¿Te dijo alguien de la policía local, no se ponga usted aquí? No. ¿Te dijo alguien de el público, no se ponga usted aquí? Nadie. Reyes, ¿te ha quedado a contestar la pregunta? Espérate, yo te entiendo a ti, ¿vale? Sigue, Pepe. ¿Qué vemos? Carlos y Carlos. Bueno, hay de todo, ¿eh? Igual que vemos cofrades con el capirote quitado. Habemos capirotes quitados, también en un bar, cuidado, Que yo también lo he dicho. Y eso lo veo bien, pero que no era normal. Háblame al micrófono, por favor. La cruz de guía, pero delante de la cruz de guía, 8 carros. Que ahí no habría paso la policía local. Que habría paso los carros. Y decía tú, ¿esto qué es? ¿Tu Tomorrowland? Esto es un mundo de fantasía. Porque es que... Pero es que no es serio. Es que esto es ya pasamos, esto parecemos poti, ¿no? Bueno, y no solo eso, ¿eh? Yo, por ejemplo, en el trayecto del Carmen, que a mí me tocó auxiliar el lunes santo la Paz de Fátima. Al no haber policía, teníamos más dificultad a la hora de abrir paso, ¿no? Entonces nos tocó a Juan Antonio y a mí abrir paso, y es que no podíamos empujar a la gente a lo que es la confluencia del Carmen, la placita que hay del Carmen, no podíamos hacerla porque había un carro parado. Entonces yo lo que veo, hombre, yo los carros los respeto porque sé que es un medio de vida. Lo que yo no comparto es que haya carros metidos en plenas bullas. A ver, que se me entienda lo de las bullas. La bulla se retroalimenta. Sí, pero por ejemplo, un carro en tornería, que lo he visto yo pasando por allí. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo estuvo? Vale, ¿cuándo vi yo cofradía? Te compro del carro en tornería. ¿Un autobús pasando por medio de una cofradía? También, lo mismo es. Eso es lo mismo. Lo mismo es. ¿Vale? No, concepto es el mismo. No me digan ustedes que es el mismo, perdón. No. No es el mismo, ¿vale? Un autobús se puede llevar por delante de la gente y un carro también. Pero Vicente, un carro me coge el pie y me duele. Tú me metes con la estampida que ocurrió en Sevilla, ocurre aquí. El mismo lunes santo. El carrito no tendría que haber llegado a la calle del Carmen. ¿Estás de acuerdo? No. No tenía que haber llegado a la tonería. Pero no le echemos la culpa al carrito. Yo le echemos la culpa al carrito. Ahí. La policía no está, que es la que tiene que controlar. Con lo cual, ese señor... puntual de un conflicto sí, puntual. Que en un caso puntual, que el autobús estuviera bajando y la hermandad de la C estuviera subiendo y que la propia hermandad tuviera que cortar tráfico. Eso es un conflicto puntual, un caso puntual, una cosa que ocurrió... En la Candelaria el lunes. Y que estamos demonizando a todo el mundo. Igual que en la Candelaria el lunes, nos pasó lo que nos pasó a nosotros en la rotonda de al final de Fernando de la Cuadra. Eso como es. Pero ahí te voy a hacer una pregunta. Ahora que me habla de la Candelaria. ¿Vale? Y no voy a compararlo con un carrito. Me voy a meter donde no me llaman. Porque además yo modero y presento este programa. Cuando llegó la mandanza que me trae de la Candelaria a la Plaza del Arroyo, había 5 coches policías. De paisanos, de particulares o camuflados, delante de la comisaría, ¿correcto? Se lo sabe, ¿no? Y sabemos que están allí, todos los años. Sabemos que están allí. Una vez hay 3, otra vez no hay ninguno y otra vez está el de la autoridad correspondiente. ¿Tendrían que estar allí? Pues lo sabemos los directores de cofradía o los celadores, sabemos que está allí, lo que patate. Pero que yo vi el martes santo una manera que digo, ahí hay un carrito, cuidado, y digo, y también hay un coche de la policía, de los que están aparcados en la puerta del arroyo. Con lo cual, ese mismo concepto es taponar el paso de una cofradía. Estamos mezclando cosas. Pues entonces no se podrá coger por aquella parte del arroyo. Estamos mezclando cosas. Y entonces a los carritos, a ver, no sé quién es el compañero tuyo que se pone en la esquina del arroyo. Pero bueno, me da igual, puede ser cualquiera. Sí, que todas las hermandades saben que cuando bajamos la calle Cruz hay un carrito en la esquina, o miento. Pero es que no tiene que haber uno, es que tiene que haber muchos. 10. Pero si es que además cumplen un servicio público, es decir, cuando tú vas a un montón de sitios donde no hay bares, donde no te puedes mover, donde no te puedes ni siquiera puedes trasladar a otro sitio excesivamente lejano, están cumpliendo un servicio público. Ya quisiera yo que viera la gente el tema sin carrito, a ver qué pasaba. Teníamos que no podemos comprar chicle ni caramelo. Hombre, ni chicle ni caramelo. ¿Cuánto? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos cofrades? Yo no tengo guión, papel tan blanco. Solo está el nombre de los invitados. ¿Cuántos cofrades, cuando digo cofrades, familiares, auxiliares de calle, sobre todo de calle, incluso algún costalero, se acerca a tu negocio a pedirte 2 paquetes de caramelo para el capatá que no puede más? ¿Para el capatá? No, para ellos. O para ellos. Cuando digo para el capatá dice, un caramelito. Mucho. ¿Dónde irían esa gente a buscar los caramelos si no estuvieseis vosotros? Alguna parte. ¿Al kiosco de Paco, como César ya decía antiguamente? Que esté abierta.
15 kilómetros. Vale. No quiero tampoco centrar la tertulia en el careto, pero por eso te traigo. Me ha quedado claro que nadie os llama. No. Ni nadie tiene vuestra opinión. No, nadie. Pero os dan una licencia, la solicitáis, os dan un papelito que creo que lo será lo legal y correctamente. Esa bulla que estamos siempre, si hay muchos carros delante de una cruz de guía, es muy sencillo, lo que te he explicado antes. Yo necesito 3 días o 4 días para ganar lo que he empleado. Máximo domingo, lunes, martes y miércoles. Para ganar lo que he empleado. Vale, no. Y después tengo, o miércoles, jueves, viernes, con mucha suerte son de 2 a 3 días para ganar algo para mi casa. Yo delante de una cruz de guía no me pongo. Vale, no. En mi caso, el sábado pasión, yo estaba en tonería. Vale, no. Pasó la mortad. Sí, sí. Pasó la mortad y yo pagué la luz de mi carro. Yo. Unos no. Tú eres cofrade, ¿no? Sí, cofrade. Y costalero. ¿Vale? Tiene una sensibilidad. Está ejerciendo su labor. Cuidado, cuando llega la mortaja seguramente a la tornería o a la plaza del clavo, que es donde estarás tú, ¿no? Bueno, él ya lleva una hora allí antes de que venga a cofradía. Habrá que ver caso por caso, habrá que ver caso pero por no caso. Pero no hablo del caso este, de, por ejemplo, de esa ocasión que habla Pepe. Sí. Me refiero a que cuando vemos el carrito delante, no los que andan delante, es que el carrito ya lleva una hora allí. Cuando llega a cofradía, llega el director, el fiscal de cruz, dice, aquí hay un carrito. Mire usted, el carrito lleva aquí una hora. No. Llevo aquí una hora, no acaba de llegar, no viene delante de la cruz de guía. Estoy de acuerdo con Vicente Reyes, el sábado de pasión en la C era excomunal. Descomunal, lo vimos todo. Por parte del Ayuntamiento de Jerez. Pero bueno, yo lo que pretendo, quizá al haberte traído aquí también, es que tengáis voz, porque es muy, muy fácil hablar de los carritos, lo hemos visto, los carritos, y digo, algún día habrá que preguntarle a un señor de los carritos, ¿qué piensan? Por ejemplo, como le has estado comentando, el tema de tornería de la mortaja, que pasó la cofradía y acabó usted la luz. ¿Para qué? Porque sabe del tema, es cofrade y respeta. ¿Vale? Pero es que yo no soy el único que sea cofrade, hay muchos que son cofrades. Claro, pero ese a lo mejor sería el fallo, que es cofrade y comete el fallo de, como un caso que yo vi en la Porvera, con la cofradía de los judíos, un carro en medio del cortejo. Sí, o en medio, en San Miguel, con la luz encendida adentro, y tal. Adentro del cortejo. Creo que hay pero cosa que yo hago mucho hincapié en defensa de estos señores y ojo, que yo, Dios me libre, es algo que fue casual que hayamos hablado tú y yo, y que tuviésemos esta tertulia, pero hago la defensa porque al final queremos formar una Semana Santa en Jerez, cofradía, seguridad, ayuntamiento, en la carrera oficial, los palcos, lo otro, y no contamos con una parte que son, ¿cuántos carritos veis? Este año soy yo, creo que son 90. Habrá que contar con ellos, ¿no? Habrá que ver también las habrá circunstancias. Que contar con ellos, ¿no? Digo no, yo, igual que habrá, con los bares, Vicente, con los veladores, con la silla de los bares, sí, vale, quitan, ¿no? Pero que habrá que ver también las circunstancias en las que se ven envueltos en algún momento determinado, y no voy a hacer una defensa fehaciente de todos los compañeros, porque habrá algunos que a lo mejor pues se han equivocado, pero habrá que ver un análisis de cómo se ve envuelto una persona, igual que tú te ves envuelto en una bulla y te van sin empujando querer. Y te quedas en el medio, pues un carrito le puede pasar también. Entonces, a mí me consta. Y dice, mira el tío este con el carrito. Pues a mí seguramente me consta que Pepe va para una calle y cuando se da cuenta se la echa a la cofradía al barto, no puede salir y se queda allí arrinconado. Se queda arrinconado. Y no ha querido estar allí. Pero porque de mi sitio me dio ahí directamente para la recogida. He ido con mi carro empujando y me he encontrado con un tapón grande de gente y yo no puedo ir empujando a la gente tampoco. Pues como lo que yo pretendo con esto, y por eso te traigo aquí, es mejorar nuestra Semana Santa. Nuestra Semana Santa. Todas las patas que componen la Semana Santa, porque hay bares que hay que decirle, y en Sevilla ha pasado, y no puedo hablar de Sevilla. Mire usted, empieza la madrugada, hay que cerrar la silla, los veladores, porque ocurre lo que ocurre. Pues a lo mejor, a los carritos. Y permíteme la expresión de los carritos, es que no, la venta ambulante, igual que está el del algodón, de los churros y demás y tal, que cumplen todo con su licencia y sus obligaciones, igual que haya que tenerlo en consideración a la hora de formar la Semana Santa jerezana. Y decirle a ellos, precisamente decirle a ellos que tienen que cumplir esto y quien no puede cumplir esto, y sí, que se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro. Explicarle. Y aquel que no cumple las normas, bueno, vale, pues será sancionado, no respetado. Yo no sé quién para la isla, porque desconozco hasta la normativa. Directiva, sí. Conozco hasta la normativa.
Muchas gracias, compañero. No pasa usted que... Es que esto es para comerlo, ¿no? Dijo Jesús, la última cena, ¿no? Tú sabes, será la primera. creo que habéis entendido mi exposición. Yo también voy a aprovechar que Pepe es costalero y va a entrar en la parte de la costalería y cómo la, vive la Semana Santa. Y que la carrera oficial es la que es, y no solo la carrera oficial, sino el entorno de la carrera oficial, que el espacio es el que hay, sí, entonces, sí. Pues... Nosotros, los que venden volante, no ha dañado esta carrera oficial. La antigua, la que venía por eso te iba a preguntar. Por la Plaza Bernal. Oh. ¿En qué diferencia notáis cuando la carrera oficial ha cambiado de la ruta? ¿Cuántos años llevas tú con la venta ambulante? Muchos años con la venta ambulante. Bueno, lo dejé por motivo de trabajo, porque estaba trabajando en el carro, lo mismo que yo, muchos compañeros más. El cambio de la carrera oficial fue porque nosotros hacíamos puntos. Salida y partido. No hacíamos un topo. O sea, que tenía como vuestro sitio destinado para poner el carro. Tenéis vuestra propia carrera oficial. Sí. Teníamos la salida de tal lado, con el carrito directamente para allá. Ahora no, ahora estamos obligados a ir delante de una cruz de guía. Porque no tenéis sitio, claro. No tenemos sitio. Y aparte que hay más carros. No, yo creo que... Yo una cosa que hablaba antes con él, digo que a lo mejor hay que darle un sitio a específico, a lo mejor, yo qué sé, entrada en Plaza Ladro, ponte tú, ¿vale? Que si, imagínate que no hubiera parcos ahí o en esa confluencia no hubiera parcos. Ahí van a ir destinados 30 carros, pero 20 carros. El carrito carros, no tendría ruedas, tendría patas y sería un kiosco. Sería una parada. Para nosotros ¿vale? Es una parada. Lo habéis pillado, ¿no? Yo con mi carro me puedo menear donde yo quiera. Eso es lo bueno. Me lo cierra el ayuntamiento. Ah, vale. Legalmente yo no puedo estar en un sitio parado. Porque tú no pagas el sitio, pagas la licencia. Claro, tienes la licencia. Es que hablamos. Siendo un carrito, tienes que ir con el carro. Permíteme que te vea una pregunta. Llega la feria. ¿Sigues con tu mismo negocio en feria? Con el, sí, en Los Toros. En Los Toros, ¿no? Por ejemplo. Sí, en Los Toros. No tiene estas dificultades, ¿no? No. Nadie se mete contigo si está nadie, la puerta nadie. De sol, si está la puerta nadie. De sombra. En Los Toros, pero, la misma nadie. Fila y seguramente. Pero eso no es comparable. De ahí por culo, ¿no? En Los Toros pero, también, ¿no? Pero para... yo veo que todos los fallos que se salen en Semana Santa, todos los fallos o los problemas que haya, tienen la culpa los carritos. Es que a veces nos aprovechamos de echarle la culpa a ustedes. A mi opinión, yo veo que los mismos cofrades o la unión de hermandades, cuando no hacen las cosas bien... Al carro. Al carro. Señores. El tío del carro es que culpa que no llegue tarde. Padre de familia. El carro. Yo soy padre de familia, me tengo que buscar el pan de mi casa y todos los fallos que se cometen, ¡pum! Para los carritos. Es que el carrito está, A lo mejor que cuando se atrasa una hermandad y daña otra hermandad o daña varias hermandades. Estamos un poco aburridos y queremos hablar de algo, a ver a quién, dónde está el culpable, ¿no? Lo que yo considero es que está masificado de carritos, ¿eh? No sé yo quién diga eso. No seré yo. Yo sí lo veo así. Es el paro que hay. ¿Hay muchos bares, ¿eh? Hay muchos aparcamientos, ¿eh? Hay muchos carritos, ¿eh? Pero el año pasado, no sé. Yo es que de Spurgo no ando muy bien. Este año coincidió la Champions con Semana Santa. Casi siempre. El visto futbolero, casi siempre. ¿Cómo estaban los bares? Sí. El miércoles Santo. Que marcaba un gol en Barcelona, un Madrid, se escuchaba más el bar que la trompeta de los tambores. Yo recuerdo la extraordinaria de la Candelaria. Un domingo. No, mentira, extraordinaria no, el domingo de Ramos de Resurrección, volviendo de aquella 2010, cuando nos quedamos en la catedral. ¿Sí? Y se quedó en la Plaza Platero, estaba jugando el Ego Deportivo. No recuerdo a qué, y aquello, todo el mundo, incluido la gente de la cofradía, ¿qué ha marcado? Vale, y en la extraordinaria. Vamos a hacer real. La extraordinaria. Primera, Vicente. Estaba en primera. Primera, 2010. Se llenaron los bares, ese día se llenaron los bares y se escuchaba un go. Bueno. Y la pues, gente llegaba a los bares. En esta bulla cofrade vamos a seguir. Y como aprovechamos que. Mira, que yo. Cuando me dijeron que Pepe. Yo pregunté quién podía localizar un. No me acordé de ti, perdona sí. Que no me acordara. Y a través del amigo Juan Méndez, fotógrafo de esta casa, me dijo, Pepe Benítez. Digo, hombre, costalero del Señor de Misericordia. Digo, pues mira, me viene al hilo, porque yo que buscaba era alguien que no representara, pero alguien que tuviese voz, porque he escuchado en mil y una ocasión, tanto es que los carritos, pues, que opine el de los carritos. Tú no representas a nadie, te representas a ti mismo. Yo te agradezco. Pero creo que era. Te he hecho esperar un poquito también, pero bueno, te agradezco que hayas venido aquí y ahora vamos a hablar también de cofradía, que sé que te gusta. Eso sí. Y no le echemos tanto la culpa a los carritos. Y no seré. La llevo cuidado. Tocada, Yo. Fran ha sido director de cofradía, o lo es todavía, ¿no? No recuerdo ya. Yo no sé lo que te hace contigo el amigo de Paco Román. Ahora mismo no. Ahora mismo no.
Ahora, Silvia, te voy a hacer esta pregunta. Esto está un poco también en forma de improvisación. ¿Algún diputado mayor de gobierno, algún nazareno se ha dirigido alguna vez a usted, a ti? Mire usted, quite el carro, ¿usted qué hace aquí? Que tú recuerdes. O al ser tu cofrade y hacer una cara conocida, tú me decías que era familia de los Gorriones, de los Santos, ¿no? Yo creo que tocaba con mi madre, creo. ¿Te parece, Lo decía Fran, pero bueno, tiene yo, aire, tú. Yo recuerde. Nadie ha venido a decirte nada, salvo la policía local, ¿no? No. ¿Sabes lo que me pasó a mí un año en la catedral, en frente del Papa? Sí, donde estaba el monumento. El Papa, sí, una especie de relleno. Pues ese año yo estaba recogiendo mi carro para irme para mi casa. Y yo no me acordé que venía a morir sacrificio para arriba. Y me hace una vergüenza. Que yo me fui para el diputado de la Cruz de Guía. Y yo le dije, hermano, perdóname. Pero que no me acordaba que venía usted por aquí. Si no, aquí no meten ni el coche. Yo metí tal coche pensando que no. Y me hace una vergüenza. Te voy a hacer una pregunta. Es que tú eres cofrade. Entonces, ¿tú llevas el librito de horario itinerario en el bolsillo? Sí. Ay, mira cómo se ve yo. Yo lo llevo en el carro. ¿Te acuerdas, Vicente, ahora que está hablando este hombre de la cruz de guía, de los... O sea, que tú sabes moverte con eso. Sí. Cuando en los 80 se movían coches a pulso entre unos cuantos hermanos. para quitarlo. Aquí también, en los 90 también y en el 2000 sí, también. Una madrugada que llovió... Una madrugada que llovió... Se ausenta, va a hacer una necesidad. La sentencia y en la calle, ya de vuelta... Un Mercedes, llovía pero vamos, muchísimo. Y un Mercedes lo levantaron en peso entre 10 y 12 y yo decía, madre mía, bueno, impresionante, como, me quedará para toda la vida. Como hasta ahora no habíamos hablado de costaleros y tenemos aquí un costalero, otro costalero, Fran otro costalero que ha ido al ACEO, es que todo es así, Fran ha ido en directo al ACEO. No, hace debajo del paso como antiguamente. Y el amigo de Pepe. De los Gorriones, los profesionales se hacía. No teníamos para arriba los pantalones. Hombre, vamos a hablar de costaleros hoy de capataces. Ya que estás tú aquí, y tú que lo ves desde afuera ahora, por desgracia no puedes ponerte la molía. ¿En qué ha mejorado o en qué ves tú que los costaleros, ahora van traquivitos con la bulla? ¿Costalero, cómo estáis? ¿Cómo está el mundo costal? ¿Del costado o de la molía? A mí el costal. ¿No te gusta el costal? No, yo creo. Yo por cada año, pues este año y pues otros años atrás, en mi puesto de golosina, ¿no? En mi carrito, yo veo muchos costaleros con los costales. Que no tienen ojo, ¿no? Que no ven, ¿no? De verdad. Son las modas, las modas. Pero esa moda... Ya está aquí Fran, que es del que viste el costal. Hay gente que ven y gente que no costal, ven. Como que no, que yo. Fran, ¿tú cómo tienes el cuello después de un martes santo de ver costal así? Yo te digo una cosa, yo lo tengo limpio, la verdad. ¿Pero que tú tienes collajito? No, así no, yo voy ¿Ezequiel bien. ¿Ezequiel no te lo ve? No. ¿Ezequiel de los cejitas por arriba? No, Ezequiel es normal, ni abajo, ni aquí, ni... No, normal. Mirar hacia el cielo como un infante de marina. Yo del costado prefiero no comentar. No habla, porque no haya castigado a tu capataz. No es que me haya castigado. Sí, yo cargo con molía y he cargado con costa. Y yo tengo que tirar mi lanza a favor del costado, que para mí es más cómodo trabajarlo. Yo, como costalero de muchos años, yo empecé con 16 años, ¿no? ¿Con el chapa? Con mi chapita. Con el chapa. Sí, no, a jolar, yo tuve 16. Ya mismo me va a recoger mi madre. Total, y yo el costal me lo puse una vez. Y ya dije que no me lo ponía. Víctor, ¿tú eres de costal, molía, cómo? ¿O lo que llevas es molía? Con molía, yo tenía la suerte de probar el costal y la molía, ¿vale? El costal en algunos pasos de gloria. ¿Vale? Entre ellos la Divina Pastora de Capuchino y la molía por tema de Semana Santa, siempre mi hermandad, la Concepción y otros años que he estado en la Coronación, en la Paz, en las Angustias y este año el Perpetuo. Yo soy más de molía. Está ahí el tema, ¿no? La molía más cómoda para la hora de los relevos, para todo, ¿no? Pero tiene sus virtudes y sus cosas buenas, una cosa tanto otra. Realmente como... ¿Qué es lo que te iba a decir? Como uno tiene sus cosas buenas y otro claro. Tiene sus cosas malas. Oye, ¿y tú? Costar y molía. Compañeros de Costar y molía, les mandamos un saludo a los compañeros de Costar y molía. Yo solo he probado la molía. Este año que entra voy a probar el costal. No sé cómo va el costal, la verdad, pero es que hasta que no lo pruebe no puedo hablar. Pero yo con la molía voy muy, muy, muy cómodo. Yo soy de almohada. Y mira, igual que Frank. Y mira que me pegó ahora en la calle con el soberano, ¿eh? Nos pegamos unas cuantas, pero es que para mí es muy cómoda.
También está la forma en la que lo trabaje. Ya viene la forma de que tenga el capataz de igualar, la forma... A ver si me entiendes. Si tú vas, tú tienes tu molía y él puede tener una molía así, yo tengo una molía claro, así. Claro, también. Y, ¿vale? Claro. Y o tener el costado y está mal igualado, lo mismo. Pero también el costado, ya tú tienes el costado, dices, vale, tú tienes igual costado, pero ahora tú te tiras el costado un poquito para el lado, la zapatilla tiene un dedito menos que el otro, es que ya ahí por nos eso, metemos por un poco en el fango de cuál es mejor y cuál es peor. Es que ya ahí jugamos con los trucos. Pero por eso hay que, a la hora de igualar, tú tienes que ver, por ejemplo, a ti te miden, o te igualan, ¿no? Y tú, a mí, por ejemplo, lo que hacen es apuntarme tarde, la igualada yo voy, por ejemplo, llevo unas bambas negras para las cofradías y yo tengo unas bambas negras y unas bambas blancas. Y cuando voy a trabajar a las cofradías, trabajo con las mismas zapatillas con las que voy a sacar. Entonces a mí me tienen de referencia, por ejemplo, 1,70 por poner. Entonces todos los que van en mi palo tienen 1,70, 1,70 o 1,69, un centímetro. El calcetín, lo que es el grosor de calcetín. No, son grandes, van de carzo alguno. Entonces estaríamos hablando que yo necesitaría un costal. Tú puedes cargar con unas bambas, con las bambas estas típicas marrones con unos ribu. Yo estoy hablando del costal. Yo el costal entonces necesitaría un papelito, porque con el gorro que yo tengo. El gorrillo que tiene tú. ¿No te hace falta la morcilla? Media morcillita. Vamos a hablar un poquito de cofradía. Bueno, estamos hablando de cofradía, evidentemente. Pues además es un programa de cofradía, además pone aquí cofradetv.com. En general, y me da igual con quién empiece, la Semana Santa de 2017, ¿qué le sobra y qué le falta? Es muy genérico, es difícil lo que estoy preguntando, pero... O vuestro balance. Balance en el genérico y en el personal particular. Lo que queráis denunciar, que no os parezca bien. Pues empezó yo con permiso de la mesa, ¿vale? Lo que le falta, por ejemplo, a la Semana Santa de Jerez, yo veo que le hace falta mucho respeto. El tema del público, ¿vale? Que ve las cofradías en la calle. Yo muchas veces estoy en algunas bullas, ¿no? O estoy viendo en una cofradía y estar al lado con la novia hablando de qué va a hacer mañana. O está al lado una familia que están debatiendo de cualquier cosa. ¿Tú eres futbolero? Yo soy futbolero, sí. ¿Tú has ido a muchos partidos de fútbol? ¿En la grada? Sí. No te estoy cortando. Tú estás viendo un partido de fútbol y el de al lado estaba con la novia también hablando de no sé de qué. Sí. No estaba viendo el fútbol, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Espera. Yo sé que no es lo mismo. ¿Vale? ¿La gente es libre de qué? Hombre, claro. ¿Respeto a qué? A lo que hay delante. ¿Tú sabes quién? Y no, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? Yo soy uno más de la mesa ahora. ¿Sabes quién hace que el público respete a la cofradía? La cofradía. ¿Nosotros mismos? No. La cofradía. Eso es relativo. La cofradía. Aquí el problema, y la estoy cofradía. Totalmente de acuerdo con este señor. Víctor, mano de Álvaro. Que es lo que le falta. Pero como yo, hermano lo que le falta a Jerez. Y le falta en general a la sociedad, y es respeto por los demás. Porque si estamos viendo una cofradía, y esto lo hemos visto todos, que estamos en una recogida, una salida o en una calle interesante, donde hay una música bonita, donde se está... El entorno propicio para... Una banda que ha costado un dinero, que estamos en esto, es decir, que cada uno puede ir al campo, a la playa, donde le dé la gana. Y que tú puedes irte con tu marido, con tu mujer, con quien quieras a cualquier fiesta o a donde quieras. ¿Por qué tenemos que estar dando morcillas, charlando cuando están tocando una marcha preciosa y un señor, una señora, señorita o lo que sea, o señoritingo o X, diciendo tonterías a todos en un sitio y dando morcillas? Pero bueno, vamos a ver, es que esto no puede ser, es que esto es inconcebible. Pero esto no es un problema de las cofradías, es un problema de la sociedad, que hay un problema de educación general. Y no es Jerez solamente, en todos lados. Pero bueno, si apuramos un poco más Jerez, no voy a entrar en ese análisis porque probablemente no salga vivo de aquí. Toma. Que lo que yo con eso estoy contigo de acuerdo y con Víctor, ¿no? Que lo que no puede ser es que... Con este. Tú estás los dos, estás medio, bicho. Bueno, yo estoy en medio. Y además vestido de amarillo, ¿verdad? Qué vergüenza. Y azul. Hoy me pegan, Vicente. Que yo estoy de acuerdo porque lo que no puede ser es que la música que acompaña los pasos durante la carrera oficial sea el murmullo de la gente. Es lógico, ¿no? No estoy de acuerdo. Que no estás de acuerdo. Eso parece una jauría.
No, peor, en tornería peor. Dale el micrófono. Pero es que no, la suciedad. Tornería se ha convertido, en un botellón. Parque. Cuando era tornería botellón, era lo más bonito que había, que tú veías ese, los pasos, vale, que decía tú, va a dar con el balcón, no da. Pero es que ahora. Como voy a ir a enlazar con la tornería, nosotros somos los de tornería, porque además nosotros algunos llevamos un micrófono en la tornería y vemos lo que ocurre alrededor. No de ahora, de siempre, o bien porque somos fiscales, porque vamos a una presidencia, porque hemos llevado un paso. ¿Sabes por qué se produce eso, no? Esa bulla de, o ese botellón, ¿no? Cuando llega el Santo Crucifijo a la tornería, hay el mismo botellón. Y por cuando llega Candelario a la cena, ¿por qué sí? Pues está los bares abiertos. ¿Y porque llega una cofradía de qué? De capa. Educación. Estoy de acuerdo con Fran, la educación es primordial en este aspecto, pero... Pero aquello ha mutado para mal. Tú te gusta ir delante de los pasos, ¿no? ¿Cómo? Tú eres de los que te gusta ir delante de una puya. Hombre, claro. Y a mí, y creo que a todos los que estamos es aquí, que ¿no? El cangrejo es necesario, ¿vale? Es necesario. Vale, vamos a ver. Cuando se va uno delante, yo no siento cátedra ni lo que estoy diciendo en misa. También. Hay que saber ir delante, hasta con un micrófono hay que saber ir delante. A veces no vale con poner el micrófono en la cara de la Virgen. Mire usted que la protagonista es la Virgen, no es el micrófono, ¿eh? Y con respeto a mis compañeros, a cualquiera, o a uno que yo también habré hecho en algún momento algo seguramente que no es procedente. Porque la bulla sin, como el carrito, allí me vi y aquí me vi. Y me vi delante del llamador con el micrófono. Y aquí me quedo. Primero porque no me he echado el capata, pero bueno, quiero decir, y desde aquí pido a lo mejor disculpas a quien se haya podido sentir molesto por nuestro trabajo en sí. O por nuestra afición. La bulla cuando yo me refiero es que, cuando decía las propias cofradías, nos merecemos el respeto, es que todos hemos visto algunas maneras de algunos hermanos nazarenos, hermanos costaleros, al público no se le exige, ni se le empuja, ni se le grita. Creo que al público no se le debe gritar. Independientemente que la chavala o el chavala no tenga la educación necesaria, para el respeto, pero nosotros no podemos caer empujarle para quitarlo de la bulla. Totalmente de acuerdo. Solamente en un caso extremo, hombre, se puede hacer eso. El único que hay aquí extremo es uno que tenga aquí galones vestido de uniforme. Bueno, tú me entiendes. En un caso extremo de alguien que se ha salido mucho de tono, bueno, excesivamente. Bueno, hay alguien de celo, ¿no? Bueno, esto pero, no es general, esto no es generalizo. Venga, no es general. Vamos a ir gritando, vamos a quitarnos de aquí porque no sé qué, bueno, no sé cuánto. Y esto... hay cofradías que lo saben perfectamente. Y miramos para la izquierda, perdona, Fran. Y no miramos a la izquierda y vemos a Visto, a Fran, a Reyes y a Pepe y a Vicente. Y digo, coño, ¿y aquí nos gritas? Y somos gente que sabemos andar con todo el respeto delante de un paso. Y cabre, todos habremos cruzado alguna vez seguramente un corteo. Seguramente, todos. Por necesidad, sí. por pasar o porque me tenía que pasar. ¿Vale? Y somos los primeros que no queremos que pasemos por nuestro corteo. Hay que hacerlo con arte. Entonces, no nos desmadremos tampoco, porque lo que haga una persona tampoco es significativo, es un 0,01. Volviendo a la costalería, yo no quiero entrar en otras disputas de otras cosas. ¿Quién se vamos a decir qué mejor palio, qué mejor capataz, qué mejor Cristo, qué mejor banda? ¿Quién va a empezar por ahí? Yo me mojo, fácil. Venga, tú te mojas, venga. Este año, yo, Paseones, La Reina, La Soledad. Para mí esos dos han sido temones gordos, ¿eh? Y el misterio, los cambios del señor de la granja. Claro, tú eres costalero de la granja. El izquierdo del señor de la granja. Está en penumbra, está ahí. No, está ahí la barra del barrio. Ha ido al coche. Es que no son, vamos, estamos, gracias a Dios, estamos metiendo la cabeza ahí y nos están dando como una seña de identidad. Está sufriendo ahora mismo. Esto se enfría. Y pero vamos, la cena en tornería el lunes fue impresionante. De lo que he podido ver, es que tampoco me ha dado tiempo a ver mucho con todos los días que he salido. Pero la cena, la burra, también me ha gustado mucho este año. Usted, cofradetv.com, que nuestros compañeros de realización de producción se lo han currado. Y puede ver hasta casi de todo. Cuando digo casi de todo, todo, ¿no? Yo creo que ha sido la mejor producción que ha habido en Semana Santa este año. Y lo digo modestamente, ¿no? Creo que ha habido muchas cosas que se han cubierto en sitios muy clave y que allí ha estado Cofrade TV, eso es indudable. Vamos. Pepe, como tú lo ves desde otro punto de vista con las golosinas, desde la lejanía que ya no ponerse la molía, ¿vamos bien? ¿Vamos mal?
¿Va acorde la Semana Santa a lo que crees que la ciudad, a lo que las propias cofradías hemos mejorado? Tú eres de los antiguos, ¿no? Hemos mejorado, ¿verdad? Sí, mejoramos. En todo, ¿verdad? Yo creo que hemos mejorado en todo. Habrá excusas, ¿no? Sí, y habrá anécdotas. Pero en el tema de banda de música no se mejora mucho. ¿Mucho chinchín, mucho ruido? No, pocas bandas de Jerez. Bueno, no hay ninguna. Banda, si me dice banda de música, ninguna. Para mí la mejor banda de hoy en día es La Sentencia, para mí. Y, oye, la Clemencia pinta bien, ¿eh? Lo digo yo, que la no tengo le un queda buen mucho, oído. La Clemencia le queda mucho. Le queda, pero pinta bien, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Las cosas como son, yo no tengo buen oído para decir, tampoco soy un experto, pero... Yo quiero decir que este año para mí ha sido una cosa espectacular ese palio de la Hermandad de la Clemencia, que me ha encantado, que tiene una categoría excelente. De aquí mando un saludo a mi amigo Ángel Heredia, que ha sido impactante en todo Jerez. Y por supuesto... el palio del mayor dolor con José María Gorrión y con el señor del Ece Homo con Alfonso Oñate ha sido espectacular. Pero... ¿tú variando para cazar? No, lo digo imparcialmente. Me ha encantado también la amargura, las angustias y muchas otras cosas que he podido ver. Frank suele ser fotógrafo, bueno, suele ser no, es fotógrafo, cofrade. ¿A través de la cámara que se ve, Frank, en Semana Santa? Lo poco o mucho que hayas podido sacar la cámara, entre otras cosas, para comprar de TV.com. Yo veo detalles de los demás Santa Vicente. ¿Qué te gusta captar? ¿Captar? Pues los momentos, un capataz mandando órdenes, un niño dando una champita, el mismo paso, una mujer o un hombre mirando para arriba emocionado. Detalles que tú dices que... Dice tú, esa imagen va a expresar algo, está expresando algo, ¿no? Tú intentas darle vida a tu imagen, ¿no? Sí. Nunca mejor dicho que nunca la fotografía dicho, nunca mejor dicho. Tenga vida. Víctor, ¿de qué te quejas tú este año? ¿De qué te quejas? ¿De qué me quejas? ¿O qué te agradece? Pues mira... ¿Está contento o de qué no está contento? Estoy muy contento de cómo... Voy a barrer un poco para casa. Claro, de las viñas del Pepe Todoro, claro. De hombre, de cómo ha salido la tarde del Viernes Santo, de lo que respecta a mi hermandad, ¿vale? Me quedo con uno de los momentos, seguramente, que es de la Semana Santa de Jerez, es cuando la Virgen de la Concepción llega a su puente, ¿no? Famoso, ya salió el puente. Y da su vuelta a Macarena. Más que tengo amigos en las viñas. Aparte, hablando de eso, ha habido muchos pasos que han dado muy bien, haciendo cambios, por ejemplo, la cena, sentencia... La paz de Fátima este año anda muy bien. La paz de Fátima ha mejorado bastante. ¿Y se va el capataz? El palio. El capataz del palio. El misterio de las viñas, andando de frente el misterio de la clemencia, el misterio de dónde estamos hoy, de humildad y paciencia, que han dado muy bien de frente. Echarle una copita a este. Y tema de palio, como muchos palios, ¿no? Yo la reina, la paz de la coronación, mi virgen. Lo que no me quedo, pues, como estaba comentando antes, ¿no? El tema de respeto, el tema de la seguridad, que esos primeros días sabemos todo lo que ha pasado. Sí, que el tema yo de... Yo difiero con eso de la seguridad de los primeros días. Ya, pero... Lo siento. Que sí es verdad que los primeros días el tema de la policía local, huelga y eso, que todo el mundo tiene que defender sus intereses, estamos de acuerdo aquí todos, pero que sabemos que es una semana muy importante para la ciudad. Importante que haya policía, evidentemente. Claro, y la pero, seguridad. Pero, ¿tú sabes el trabajo ciudadano que hicimos o que hicieron los hermanos auxiliares el sábado, el domingo? Pero no es su labor. Pero tú sabes, sí, es su labor. No, te nombran, tú has caído bueno, este año. Hermano, tú estás entrenado este año como, yo como ayudante de delegado. ¿Sabes lo que tú has aprendido este año? Bastante, te lo digo mucho yo. Mucho más. A que sabes, te lo digo yo. A que has aprendido muchas cosas sí. Que desconocía de sí, la sí, Semana sí. Santa. Y he tenido que ¿Que te va a ayudar a qué? He tenido que a tu formación cofrade, ¿qué sí? Porque ya sé, más o menos sé cómo. Como lo que tú, es lo que tú me dijiste, vas a aprender labores a lo mejor para que te van a servir para dirección. ¿Que tú desconocías eso? ¿Qué? ¿Que tú desconocías eso? Yo desconocía, he tenido que tratar con mucha gente, he tenido que moverme, he tenido que... Necesario, ¿no? Sí. Es correcto lo que se hace, ¿no? Sí, sí, sí. Y necesario, ¿no? Pues, necesario, claro. Por eso digo que es necesario los hermanos, a veces más importante que los que están dentro de la dirección de cofradía, los que están en la calle. A veces hasta más importante. Y antes con otra cosa... O pasearse con un cartelito, ¿eh? Cuidado, es diferente. Decir una cosita, de otra cosa que no me quedo yo es, por ejemplo, el tema de una cofradía que está pasando por carro oficial, ¿vale? Y la ya hermandad, está la otra banda tocando. Claro, la hermandad que no está pasando por carro oficial no respeta. ¿Cómo regulamos eso?
pues eso intentando entre nosotros respetar cuando ese tema, ¿no? Pero me permite que le haga, que te ponga ponme el ejemplo. Me habla de las viñas con el valle, con lo que tú quieras. Y la paz de Fátima. La paz de Fátima. Tú consideras que eres oficial desde Aladro hasta la catedral, ¿no? Claro. Vale. Si yo te pongo, voy a decir un palio, ¿vale? Cualquiera. Sí. Palio. En la rotonda de los casinos. Sí. Y hay una banda tocando en la tornería o en la plaza Aladro. Yo decía, un ejemplo, ¿no? Sí. Estoy diciendo tonto. Y se escucha. ¿Qué hace? Está, por ejemplo, de plaza Aladro a rotonda de los casinos. ¿Qué hace? Hay una distancia. ¿Qué hace? Y si vengo por la Porvera, lo odio. Se puede oír, ¿eh? Y si viene los odios por la Porvera, tú estás. Muy difícil. Y la creencia está. Está pasando, por ejemplo, como el caso de la paz de Fátima o el caso que yo viví, pues mira, de mi hermandad, en el monumento de la cofradía. Y para finalizar. Sigue, Víctor. Y la Virgen del Valle allí con la petalada. Sí. ¿Vale? ¿Y qué hace la petalada? Si está la tornería haciendo una petalada en la Plaza Rivero, como siempre. Vale, pero si no, espera. ¿Y tu paso de palio está en dónde? En Santo Domingo, ¿no? Lo está pasando por el movimiento de cofradía, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Hay como supuestamente una normativa, la que no, tiene normativa es carrera oficial. Claro, la que tiene preferencia es la que está en carrera oficial. Entonces la que suene de capuchino y se escuche en la carrera oficial no puede tocar. Y lo estáis entendiendo todo, ¿eh? No me digas así, Reyes, ábrame el micrófono. Hombre, es que yo considero que hay momentos y momentos. Es que también la petalada, es que esa petalada de la Virgen del Valle, es que eso, aunque pase tres veces, tú esto no lo puedes cortar en la vida. Si es que eso es uno de los momentos del bienestar. Pero la Semana Santa. Vale, yo respeto la mano de la viña, cuidado. Que yo opino. Me parece bien la decisión. Aquí nos paramos, también, aquí nos callamos y cuando termine pero nos vamos. Es que eso es uno de los momentos del Viernes Santo en Jerez. Importante. Esa petalada de ahí. Importante. ¿Tú qué pasa? Pero tampoco puedes parar la cofradía porque entonces ya. Es que yo no sé ni por dónde va la paz. Yo no sé ni por dónde va tú. Yo soy el diputado de fiscal, de música o lo que sea, digo, pero toca. Por ejemplo, la hermandad del Cristo puede menguar un poquito para que no choque. ¿Y si tú entras con retraso en la carrera oficial o con adelanto? ¿O yo vengo con atraso y coincide un momento que no tenemos previsto? ¿Y tú estás en la tornería? Es que hay momentos y momentos. Si tú estás pasando y está pasando simplemente que va con la bulla, porque vas tarde, vale. Pero un momento. Aquel estelar como es ese, para mí es un momento estelar. Aquella normativa no escrita, creo recordar, no escrita por el Consejo, del respeto a cuando una cofradía está en carrera oficial, viene promovida principalmente en la Alameda de Cristina, en el paso de la cofradía por Jesús Nazareno y las cofradías que están entrando en la antigua carrera oficial o incluso hasta con la rotonda antigua. Y tú te acordarás, Pepe, todo lo demás, y si ahora queremos el monumento a las cofradías como tal, pues el monumento, si la carrera oficial empieza en el monumento, más ruido va a tener musicalmente, porque te llegarán hermandades por Aladro, por el Nazareno, por la Porvera y por la Tornería. Y tú estarás, tu palio, de la Concepción Coronada, estará justo en el monumento. Y habrá una banda tocando en la Plaza Aladro. Y habrá una banda tocando, para que tú me entiendas. Pero no va a llegar ese momento de carrera oficial en el monumento de las cofradías. Bueno, yo. Pero eso no se tratará. ¿Cuántos palcos hay ahí? Serán cinco calles que salen a un punto. Pero eso se tratará en otro capítulo, no en el de hoy. Bueno, en el de hoy ya, que nos queda muy poco. Juan Méndez, que está ya cansado por ahí. Está buscando la almohada. Algo muy rápido, que queráis que se hayáis quedado. Muy rápido. Yo sé que esto es así, la radio y la tele es así. Yo tengo enormes palabras para agradeceros que estéis aquí en esta tertulia. Algo que en. Que os haya gustado, evidentemente, creo que todos coincidimos con pasión, con salud, nos repetimos, ¿no? Pero es que es un gran palio que ha llegado la Semana Santa y esperemos que lleguen otros, ¿no? Y que lleguen banderines, o sea, que lleguen acólitos. Yo espero que llegue el mío. O que llegue el tuyo, pero que también hay que hablar, hablábamos antes con Pepe de los carritos, pero también hay que hacer deferencia a los acólitos. Nunca hablamos de los acólitos, nunca hablamos del hermano nazareno, de cómo se lleva un guión, cómo no se lleva un guión, cómo hay que llevarlo, cómo mí, hay que llevarlo. A mí un punto a favor de esta Semana Santa ha sido que hemos superado los 10.080 nazarenos, ¿no? Los corteos van muy bien, ¿verdad, Pepe? Los corteos van bien, ¿tú qué los ves? ¿No? Sí, yo lo veo, los corteos yo lo veo muy bien. Vale. ¿Qué cambiaré tú para el año que viene? ¿Que te llamen y que te pregunten? No. Yo la carrera oficial. ¿La carrera oficial? Pues nada, Dionisio Díaz, Pepe, aparte de llevar carrito, quiere cambiar la carrera. Bueno, muchos años también lo conozco. ¿No? A Dionis. Sí. O te puedes poner la molilla, te la pones, ¿no? ¿Te gustaría volver a cargar, no? Sí. Sí. Lo vas a hacer, ¿no? Yo creo que te. Bueno, si te lo permite. No, este año, por motivos personales, que Juan lo sabe. Juan Méndez, que está ahí con la fotografía. Juan sabe que por dos motivos yo no he podido cargar este año en el perdón. Y delante de mi Moreno, pues. Cualquier día será. Pues y mira, me gustaría que lo uno que ha llevado este año, no puedo decir uno que ha llevado usted, ¿no? Esa bocina.
¿Cómo tiene el hombro? El tío listo, se puso dos hombreras aquello. Ay, qué paro viejo este. Paro viejo el rey aquí, dos hombreras. ¿Queréis añadir algo más? Aparte de los montaditos que se nos enfría. De banda bien, ¿no? De música bien, ¿no? Yo creo que el tema del nivel de banda, no me ha dado tiempo de escuchar ninguna, nada más que las que iban detrás mío. El nivel de banda ha estado, la verdad que... Frank. Bueno, me quedo con... ¿La madrugada qué? Que han sido muchísimos momentos y a mejorar un poco el tema del público. Por favor, que no le guste la Semana Santa, que se vaya al campo y a la playa. Nada más. También hemos ido a los caños algunos, ¿eh? De Semana Santa. Hay muchos que se van a los caños, visten la túnica y se vuelven a los caños. Y vienen morenitos, ¿no? Y vienen morenitos. Voy a empezar por aquí. Sé que ha sido breve y cortito, pero bueno, entonces ya os invitaremos. Estamos ahora casi en modo moto, modo feria y modo rocío. Cofradetv.com, si tiene a bien, pues intentaremos estar un poquito en la feria, ¿verdad? Y un poquito en el rocío, o mucho en el rocío. Ya iremos dándole señales de por dónde caminamos. Víctor García, gracias. Gracias por aportar, gracias por aguantarnos, gracias por seguirnos, que sé que me consta que nos sigue. Y saluda a Alvarito, que no sé dónde estará a esta hora de la noche. Así que si quieres añadir algo más. Bueno, nada más. Y gracias al puente. Gracias al puente, Romea. No, gracias a ti, Vicente, por invitarme y eso este ratito tan bueno con ustedes. Y que ahora seguimos de tertulia, ¿no? Que terminamos. Por supuesto. Y que hay que apuntarse las cositas para mejorar para la Semana Santa de. ¿Eres de carrera oficial o de callejea? ¿De palco o de callejea? Perdón. Soy más de callejea. Vale. Busca la callecita estrella, este momento, como uno de los momentos, como se ha dicho aquí, la amargura en las angustias, citas así. Gracias por... Y lo corroboro, que lo he visto. Gracias por ayudarme a compartir estos ratitos. Fran Pérez, Fran Fernández, perdón, estoy yo con los Fran ya a la hora que... Primero, gracias por tu trabajo. Nada. Con la radio lo pudiste hacer, pero como hoy estar aquí de invitado en esta casa, porque además tú eres conciliario de la Junta de Gobierno de esta querida hermandad de la calle Medina. Calle Medina hay dos hermandades, ¿no? Dicen, ¿no? La de los Castos y la de Humildad. La nuestra. Gracias también, ¿eh? Nada, a ustedes. Añadir algo más. Bueno, enhorabuena por las fotos, por las que he visto. Ah, por las que he visto. Poca, pero he visto. Es que es lo que me ha dado tiempo, miércoles y. Pues ya sabes, ponte las pilas y viernes, para que es lo que tenía. Que hay que sacar los trajes de flamenca y para la feria. Amigo Fran, combustible siempre. Yo mando un saludo desde aquí al señor Beja, al señor Javier Reguera, al señor Álvaro García Culpable y a todos los señores. Juan Méndez, a Ezequiel. Juan Méndez, que está aquí. Y a Ezequi, a mi gran amigo Ezequi, y a todos los grandes de España, que sois muchos en Jerez de la Frontera. Bien dicho. En la granja, ¿no? Y en España. Reyes, amigo Reyes. Gracias por invitarme. Gracias por compartir micrófono. El año que viene te doy el mismo micro en la por recogida de la soledad. De los 10 pepos este año. Totalmente. Se vive diferente un micro, ¿verdad? Y completamente. No tiene nada que ver, ¿verdad? La soledad de todas maneras te atrae igual. Bueno, te atrae igual, pero llevas un micro en la mano. Y poder llevar el sonido a los demás te hace feliz, ¿verdad? Escuchar el racheo de los costaleros, la bambalina, escuchar a Martín delante, son cosas. Como diría alguno que yo conozco, son muchas cosas. Son muchas cosas. Incluso hasta mirar la cara a la Virgen y al Señor. Amigo José Benítez de los Santos, me alegro enormemente de verte después de tantos años. Igualmente, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por atender, gracias por tus palabras. Y que te tengan en cuenta a ti y a tus compañeros. Lo digo yo abierta y públicamente. Creo que la Semana Santa la componemos tantos que al final tienen, todos esos tantos tienen que entrar en la misma mesa y en la misma rueda. Que nos dejen un poquito tranquilo a los carreros. Evidentemente, nos dejen. Regulando lo que hay que regular, ayudando a vosotros y que vosotros nos ayudáis a nosotros. Porque en definitiva ayudáis a la ciudadanía, lo decía Frank, a no a una opción, ¿cómo decías tú? Como decía tú al principio, una ESO pública, ¿cómo? Es que se me ha ido a colaborar. Es un servicio. Servicio público. Servicio público, creo que son parte de nuestra esencia, de nuestro olor y de nuestros niños. Y grandes de España niños, también. Niños. Que cuando vestimos niños de Nazareno también se ha comprado la trompeta, ha dado por culo la trompeta, pero me alegro que hayas estado aquí. Gracias por venir, te lo digo de verdad, de corazón. Muchas gracias. Te lo digo de corazón, de verdad. A mi chapa me ha alegrado mucho.
y te tendremos en cuenta para hablar también de cofradía. Y ahora te pueda poner la molía o el costal. Molía. A todo este equipo de cofradetv.com, Antonio García, a José Antonio Rilova, a Ani García, que se incorporó a la Semana Santa con nosotros, Juan Méndez, Ezequiel Galindo, Fran Pérez, Fran Fernández Fendé, Javi Reguera, Alejandro Bejarano, Alejandro Íñigo, que ha estado con Antonio García en la Semana Santa del Puerto, la Semana Santa portuense, y a todos nuestros espectadores y oyentes, esto es un punto y aparte, no un puente y aparte. Esto es un punto y aparte, modo moto, modo feria, modo rocío. Les habló encantado Vicente Sánchez, gracias a todos ustedes por estar ahí y hasta la próxima.